Muy buenas a todos, chavales. Volvemos en una nueva aventura. Volvemos con The Forest. Ya sabéis, el juego este Survival, que subí no hace mucho al canal, pero bueno, ya se puede guardar, así que he decidido empezar una nueva aventura. Estamos con Bear Grylls, y esto va a ser el comienzo de una serie que quiero hacer con este juego. Mientras van sacando las actualizaciones, quiero montarme un campamento, intentar sobrevivir todo el tiempo posible, reventar a la maldita tribu de los negracas estos. Y vamos a ver qué sale todo. Así que comience la aventura. Recordaros a todos que esto es un juego alfa, todavía está en testeo. La versión 0,03. En 10 días sale la nueva versión. Y hoy es día 23 de junio cuando está grabándose esto. Así que vamos a darle cañita. Vamos a ver qué tal sale todo. Y a ver cuánto sobrevivimos. Lo primordial y lo que quiero hacer en el primer capítulo es intentar construir la casita, o por lo menos una zona en la que no nos vengan a fastidiar la tribu esta, que es algo importante porque ya sabéis que si nos capturan nos envían a la puñetera cueva, y es algo que no me apetece para nada. Mira el niño Hugo. Bueno, esto lo han oscurecido, ¿eh? Lo han oscurecido bastante, ¿o qué? Uy, el niño está herido, tío. Tiene un buen golpe en la cabeza, ¿eh? Bueno, para los que no sepáis mucho de Forest, Forest es un juego indie que salió hace exactamente, creo que, mes y medio, más o menos. Subí unas pruebas al canal. Es single player, o sea, no tiene modo multijugador ni nada. Pero bueno, lo primordial de todo, al principio, una vez que salgamos en el avión, es intentar coger todas las provisiones posibles dentro del avión, las cuales nos dará la oportunidad de poder craftear unos cuantos objetos. Vale, este es el primer arma que nos dan. Vale, han cambiado han cambiado la zona del accidente. Yes, han cambiado la zona del accidente. Antes salías en una zona que era como un risco. Ahora, bueno, pues por lo que veis, ya no es esa zona. Así que mientras estamos en el avión, vamos a intentar coger todas las cosillas posibles que hay aquí. Para los que juguéis, para abrir las maletas, acabéis de ver cómo se hace. Vale, vamos a coger algo de comida. Vale, unos cuantos conejitos. Ey, ¿por qué no se coge las ramas? Vale. Feedbacks. Vale. Esto os iba a decir también. Vale. Creo que aquí no había más maletas ni nada. En esta zona de aquí. Mirad qué guapo, tío. ¿Cómo se ve? Bueno, lo que os iba diciendo. Vamos a coger unos cuantos palos para construir nuestra choza. Vale. Bueno, lo primero es que me gustaría no construirlo muy lejos de la zona del accidente. No me fastidies que está aquí la cueva. No, vale. Perfecto. Cómo mola la ambientación de la jungla, ¿eh?
La puta pasada. ¿Esto qué es? Un río, ¿no? El patico. Bueno, una de las cosas que han arreglado en la primera versión, cuando jugamos, el primer vídeo que hicimos, no sé si lo recordaréis, y si no, lo pondré en el link de la descripción. Cuando llegamos a este río, a ver, onda. Vale. Unos palitos, nada, unas pilitas por aquí. Que me cago en su puta madre. Cuando llegamos a este río, el agua estaba bastante bugada. Por lo tanto, no había agua. Ya veis que sí que están trabajando en el videojuego. Esto lo reporté yo y seguramente lo reportarán 40.000 personas de las cuales estábamos probando el juego y han solucionado el tema del agua ahí. O sea, ya el agua no desaparece, que era lo que pasaba. Otra maletita. Bien. Vale. Vamos a abrir unas cuantas mochilas. Fuera las pelotas. Vale, no nos han visto. Pero nosotros a ellos sí. Para el que no sepa qué es eso, cuando suenan esas cosas, es la maldita tribu esta que vive en la isla junto a nosotros. Pero bueno, vale. A ver, vamos a buscar una zona de costa, a poder ser, en la cual podamos pescar también. Espero que vengan hacia mí, porque estoy jodido como vengan ahora. Sobre todo porque los más fuertes de las tribus, por lo menos creo que hay varias tribus, pero los más fuertes de la tribu son los que tienen como las plumas en la cabeza, ¿vale? Que son como los que dirigen la tribu. Y eso lo vais a poder ver cuando siguen. El primero que se suele acercar siempre suelen ser los de las plumas, que son los que atacan. Y también van armados, que es una gran putada. Pero bueno, sin más dilación. Vale. Vale, hemos llegado a la zona de costa. Así que yo creo que por aquí, ya que allí está el campamento y podré ir a visitarlo. Aquí, que no es una zona, voy a construir el primer campamento mío. 35 troncos, ¿qué hacemos? Venga, 4 troncos. Vale, nos hace falta un arbolico. Vamos, venga, y rómpete, cabrón. Nos hace falta 4 troncos. ¡Árbol va! Vale, a ver. Hola, tronquitos. Vale. Esto está genial.
No puedo coger más, ¿no? Eso, venga, vale. Drop. Vale. Esto está genial y ahora os explico por qué. Porque si los árboles de esta zona son muy altos, que es lo que busco. Vale, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta una ramita de árbol. Una ramita de estas. Aquí hay dos. Para construir la cabaña. Vale. Odio tener que estar aquí dando vueltas alrededor del árbol. Para machacarlo. Pero bueno, vamos. Uy, tormenta. Vale, mini árbol, va, venga. Vale, más rabitas. Y este. Este va a caer ya, pero ya. Nos ha dado unos cuantos tronquitos. No como el otro, pero bueno. Creo que nos hace falta un tronco más, ¿no? Vale. 7 de 8. Vale. Vale, vamos a dormir. Lo primero, para poder guardar la partida. Uf, qué chungo, ¿eh? Y además es que ahora pasan bastante más tiempo que antes cuando duermes. Lo que quiere... que es una putada. Es una auténtica putada. Sobre todo porque... no se ve nada, tío. Vale. Vale, trampas, nada. Huertitos, el barco nada. Vale, aquí todavía no han abierto todas las cosas. Bueno, vamos a ver si construyendo esto o poniendo esto por esta zona de aquí pescamos algo o no pescamos algo. 13 palos. Bueno, voy a intentar dormir más tiempo posible. Espero que no me vengan a despertar los hijos de... estos. Me cago en su puta madre. Digo, ya nos han atacado, tío. Venga, va, tranqui. Tonto el pijín. Vale, a ver, gente. Vale. Vamos a pillar esto y lo vamos a dejar aquí, cocinando. Vale, entonces, después de esto, voy a ver si me puedo construir un huertecito o algo. Click place. Vale. Lo primero es hacerse el campamento base que nos estamos haciendo. Si no te haces un campamento base, sobre todo porque si no te haces la tiendecita esa que habéis visto, estás totalmente jodido porque no vas a poder guardar la maldita partida. Y eso es una putada. Así que vamos a ver. En esta zona de aquí. ¿Dónde estaba? Aquí. Sí, yo creo que aquí está bien. Vamos a meter un tronco, que va a ser este. Y tiramos, ahora tiramos un arbolito. Un tronco va a ser este y vamos a tirar este árbol.
que no es nada pequeño. O tenéis alguna duda, ya sabéis, me dejéis algún comentario. Vale, vale, peñita. Bueno, lo vais a ver ahora. Lo primero, me cago en su puta madre. No sé si me han visto, tío. Estaba yo ahí tan tranquilo cortando los setos. ¿Cuántos son? O podríamos jugárnosla, pero mejor no hacerlo. No sé por qué no me han visto. No te voy a engañar, no tengo ni puta idea de por qué no me han visto. Pero bueno, todos llevan armados, así que contra menos acercamientos tengamos con ellos, mejor. Vale, aquí que faltan piedras, ¿no? Te quito ahí. Me voy a tener que alimentar en breves. Así que 13, vale. Me faltan justo 4 palitos. Yo creo que si rompo esto de aquí, aquí son 2. Este. Bueno, aquí más palos. Los mini árboles estos se rompen fáciles de un hachazo, nos dan 2 de maderita, que no está nada mal. What the fuck? Vámonos aquí. Vale, aquí lo que voy a hacer es dropear el arbolito. Vale. Vale, aquí tenemos nuestra primera trampa, que se supone que nos ayudará a atrapar peces. Ahora mismo está lloviendo, así que no vamos a encender nada. Oh my god, vamos a intentar, a ver si lo podemos encender. Vale. Vale, hijos de puta. No sé por qué están bastante lentos al atacarnos, pero que estás quemado. Venga, muérete, puta. Muérete. La puta. Vale. Ahora vais a ver el por qué. Le rompo y le cojo toda la parte del cuerpo. No te vayas, bracitos. No, cabeza no. Vale, una de las maneras de intentar espantar a estos individuos es colocar, lo que voy a hacer yo ahora, una especie de tótems, ¿vale? Si lo encuentro, ahora mismo los coloco. Si los encuentro, claro. Vale, son este tipo de tótems. ¿Qué hacen estos tótems? Vale, como lo estáis viendo, coge las partes del cuerpo de cada uno. Vale, cabecita por aquí, cabecita por aquí, pop, 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 y cabecita por aquí, vale. Coge las partes del cuerpo de cada uno y las ponemos en una pica. Vale, me faltan 2 putas cabezas. Odio, macho, cuando cortas a un tío de estos y saltan todas las partes del cuerpo. Saltan por todos los putos sitios. Yo lo único que quiero es la puta cabeza. ¿Qué tienes ahí? Mira, este tiene orejas puestas. Busca la cabeza. Ahí está.
Este no. Piernas. ¿Esto qué es? Un bracico. Una tortuguita. La tortuguita, como sale aquí. Bueno, a ver. Tenemos otra cabeza y nos faltaría una cabeza más. Entonces vamos a poner una pica de estas en cada lado. Vamos a poner esta aquí. Y nos faltan... vale, las maderas. Vale, aquellos nos han visto. No sé qué van a hacer. Y allí viene otro grupo más. Vale. No me rodean, ¿no? ¿Qué? No se me asusta mucho, ¿no? ¡Ey! Vale, tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, a ver si puedo hacerlo. Uf, uf. Uf, es que además le tengo encima, ¿verdad? Hijos de puta. Vale, ahí quietos, hijos de puta. La cabeza de esta guarra. Vale, primer totem puesto con cabecita. Muy bien. Bueno, como os he dicho, y una de las cosas que no tenéis que olvidar es que esto es un alfa. Entonces, como... bueno, como estáis comprobando, hay muchas cosas que no están los movimientos todavía del todo, pues muy depurados, ¿no? Vale, me gustaría saber qué podríamos hacer aquí. Tenemos dientes, tenemos monedas, tenemos la carne de lagarto. Refresco no nos hace falta. Vale, esto lo podemos quitar de aquí. ¿Esto qué es? Ah, vale, guay, de booty. Nos hemos puesto la carne como del lagarto, ¿no? ¿Eh? Bueno, aprovechando el de día y demás. Ah, toma por culo. No sé, siempre se me llena de las malditas urracas. Uy, las urracas, madre mía, las gaviotas. Siempre se llena de gaviotas, todo, tío. Las urracas, digo yo, me cago en la puta. Vamos, cabrón. He visto a gente cortar leña mejor que tú. Vamos con los palitos. Palitos sobre igual para todo el mundo, vámonos. Vale, vamos a pillar rocas. Como ahora medianamente estamos bastante bien, vamos a dar una vuelta también. Por lo que viene siendo la junglilla. Pero... voy a bajar un momento al campamento. Ya sé lo que voy a hacer. Vale, creo que ya saben dónde vivo, que es la putada, pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Sí, vale. Esto es lo que yo quería. Vale, esto que voy a hacer aquí es para apilar troncos. Vale, le damos bastante más palitos. Así que... a ver, aprovechando esto. Vale, 4, 4, 4, 4, 4. No sé si me falta algún palo. Vale, yo creo que ya están todos los palos. Vale, perfecto. Entonces, vamos a pillar este tronco, que es el primero que teníamos. Y lo vamos a dejar apilado aquí. What? Así nos apilan los palos. What the fuck. ¡Buah!
hijos de puta. A ver, te podré matar. Pobre en tu vida. Uy, pobrecilla, tío. Vale, ¿y para qué me sirve matar a la pobre tortuga? No me sirve de nada, tío. Qué putada. Qué gran putada. Aquí que le falta dos cabezas y unas piedras. Bueno, a lo que iba. A ver. What the fuck, esto no vale ni para tomar por culo. Que alguien me lo explique. Ay, qué pesaditos estamos, coleguis. Ven, venid aquí, anda. Anda, mira. LOL. Me quieren rodear. ¡Hija de puta! ¿Qué? Acércate. ¿Te das gordas? Esta puta, lo que sobrevive esta guarra, ¿eh? Está viva, tío. Bueno, ya sabéis lo que hago con los de vuestra especie, ¿no? Vale, ¿está vivo, tío, o qué? Muérete, hijo de puta. Qué culo. Y ese se ha quedado hiperbugueado ahí. No pasa nada. Nos faltan unos cuantos palos. Me parece a mí que dejando la casa en el mismo sitio que la acabo de dejar ahora, me voy a tirar todos los días atando bichajos de estos. Pero bueno, ya sabéis, esto es una casa provisional. La intención es hacerse la casa buena, que no la voy a hacer aquí. Si puedo hacerla en un campamento donde haya provisiones, mejor que mejor. Vale, esto ahí. Vale, ¿qué tenemos por aquí? A ver. Vale. La intención es hacerse la casa esta, que pide 35 troncos y cuarto palos. Antes pedía 80 y pico troncos, que era una gran putada. Anda, mira, aquí está el tema de la puerta y demás. Vale. ¿Esto qué es? Vale, una plataforma. Y aquí unas cuantas trampas. Bueno, vamos a hacer una de las cosas que vamos a hacer aquí. Que va a ser trampas. O sea, que suelen venir de aquel lado. Para que no nos entren por ahí. Nos hace falta cuatro tronquitos de estos cortos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Vale. Vale, dos troncos más. Y 19 palitos. 19 palos. Bueno, vamos a talar un par de árboles de esto. Y después de esto, gente, yo creo que voy a cortar este streaming. Y para que no se haga esto, yo creo, tan aburrido, con Bear Grylls, que ya sabéis que con un mechero te construyo un lo que sea. No me sale. No se me ocurre qué construirte con un mechero. Tira palitos. Vale, venga. Vale, nos faltarían dos troncos y seis ramitas de estas, ¿no? Sí, vale. Perfecto, aquí ya está creciendo el árbol, ¿o qué? Su puta madre, está cansado. ¿Cómo vas a estar cansado, joder? Toma un refresco. Vale, aquí veis que sube lo de soda. La linternica. Luego iré en el siguiente capítulo. Nos iremos al campamento que hemos visto en el principio, que está hacia aquel lado, que es donde había como dos grupos de bichos de estos.
Pero voy a intentar tener unas lanzas antes para ir al campamento este. Vamos, rompe, rompete, rompete. Vale. Muy bien. Tronco va. Me cago en la puta. Como mejor que se quedan para aquel lado, tío. Ay. Vale. Yo creo que la 2, ¿no? Lo que nos hacía falta. 2 y 6 palitos. Uf, nos hace falta bastantes, bastantes más palos. Hijos de puta, míralos allí, tío, esperando. ¿A qué esperáis, tío? Tío, ruines, que sois unos ruines. Ven aquí. ¿Y esto no lo puedo utilizar ahí? No. A ver, sí, no. Que se apague eso, porque aquí ya hay, si no me equivoco, hostias, pues son unos cuantos, creo que son 5 tíos. Están allí parados, pues me están observando. Bueno, así se puede saltar, vale, perfecto. Mira, la gaviota planeando con el halconaco, Vale, si no me equivoco, yo creo que con esto... Me cago en su puta madre. ¡Oh! Nos falta solo un palito. En busca del palito. Vale, bingo. Ya tenemos la primera trampa para protegernos. Sobre todo la zona derecha, que es por la que más están viniendo estos cabrones. Hostias, tío, no has cogido el puto palo. Me cago en la puta. No sé qué están esperando, si te digo la verdad. Pero bueno. Si vienen por ahí se van a quedar más pegados que la hostia. Vale. Mira, está allí con la linterna. Además es que el tío ni ha venido, macho. ¡Joder, puta! ¿Qué mata ahí, puta? Vamos. Bueno, atrás tampoco me van a poder atacar, ¿no? Ven. Puta. Como mola, tío. Cómo se ve el reflejo del cuerpo y todo. A tomar por culo. La cabeza para mí. La cabeza es lo más difícil de conseguir. Vale, genial. Vamos a intentar. ¿Qué nos hace falta? Lizar. Vamos a cocinar un poquito de lagartito. Ay, ay, que se haga bien a la parrilla. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Vale,
Esta lanza que veis aquí es para pescar. Que si se hace día lo haremos. A ver si, si pescamos una gaviota. Maldita gaviota, chaval. Es imposible. ¡Uah! Vale, aquí ya habéis visto cómo se pesca una gaviota. A ver, ¿con qué se puede combinar la roca esta, tío? Vale, todavía no está puesta estas cositas de por aquí. Nueve cabezas. ¿Podríamos llegar a construir una de estas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Con todo lo que tenemos de cuerpos. Vale, ¿qué es lo que nos falta? Ocho cabezas. Pies. Otro pie. LOL. ¿Y la maldita cabeza? Oh, vaya putada. Vale, me hace falta más rocas, unos cuantos palos. Bueno, vamos a ver si conseguimos pasar la primera noche. Y gentecilla, hasta aquí este capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de Bear Grylls. Ya sabéis, cualquier duda, un comentario, darle a like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, gente.